emocionante el encontrarnos en este auditorio con tantas personas que amáis y que amamos la lectura. Y yo creo que esta octava edición del encuentro de los clubes de lectura es eso, lo que debe ser una fiesta de la lectura. Muchas gracias, alcaldesa, a ti y a toda la corporación que nos acogéis hoy en esta ciudad de Zafra. Muchas gracias porque hacéis que estos prolegómenos de la Feria Internacional de Ganado de Zafra sea, porque siempre fue, un acontecimiento cultural de intercambio, anoche con el concierto, como tú recordabas, con la filmoteca. Y también muchas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Promoción Cultural, con José Antonio Güell y Rosa Vencero, que es el alma coordinadora del Plan de Fomento de Lectura. Y gracias a todos vosotros por participar. Y gracias especiales a Julia Navarro, porque desde el primer momento no solo aceptó compartir con nosotros esta octava edición, este octavo encuentro, sino que también, aun superando una pequeña molestia, las típicas del cambio climatológico, me temo, pues hoy está con nosotros a pesar de encontrarse enferma o no en plenitud de facultades, a pesar de que tiene un aspecto espléndido, por lo cual no hace nada de ese malestar. Gracias a todos por estar aquí en Extremadura y en Zafra. Y yo creo que ningún lugar mejor que esta consejera Ibera o esta restituta lluvia, que era como se conocía este territorio, que es la época romana o la musulmana Zafra, que son garantía de esa estela de cultura y de civilización en nuestro territorio extremeño y esta piedra de Zafra en particular, donde desde la Edad Media se constituye ese núcleo, ese crisol cultural por la actividad de la feria tan potente y tan importante.